Bienvenidos a la edición 232 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. Dialogamos con el subsecretario de Cultura y Comunicación, el señor Silvio Gaeto. Él tiene para informarnos sobre lo que es un nuevo sitio web del municipio. Hace aproximadamente un mes se viene trabajando en el desarrollo de una página web municipal y en este momento sería el lanzamiento oficial. Sí, es así, Juan Pablo. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que fue la reformulación de la página web que ya tenía el municipio, que había tenido algunos inconvenientes y que nosotros, a partir de nuestra llegada, intentamos recuperar el manejo de la misma y el dominio. Nuestro equipo, en el cual también está Daniel Larriera, estuvo viajando a Cancillería para hacer los trámites correspondientes. Ya tenemos el dominio a nombre de la Municipalidad de Ramallo y hemos ya avanzado casi en su totalidad en lo que es un nuevo diseño, un diseño más moderno, más ameno para el visitante, y también incorporándole algunos servicios, la posibilidad de que el vecino pueda obtener la información sobre todo lo que tiene que ver con Hacienda. Hacienda tiene también una página, la cual está enlazada a la página web del municipio, donde el vecino puede descargar sus tasas, puede conocer de los tiempos de pago de las mismas. El que es proveedor puede ingresar a la parte de compras y descargar la planilla. Lo mismo con lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobierno. Están disponibles todo lo que tiene que ver con la documentación de lo que es habilitaciones, también lo que tiene que ver con licencia de conducir y defensa del consumidor, que estamos trabajando. Vamos a incorporar el boletín oficial también a la página. Tenemos un menú que nos da la posibilidad de tener un contacto entre el visitante y el municipio con sus preocupaciones, sus inquietudes, para ser respondidas. Y también, cumpliendo con una ordenanza, tenemos un menú, un icono, mejor dicho, sobre denuncia de faltas, que toda esa información que se reciba mediante ese correo va a ser canalizada y procesada a través del área de gobierno. Así que
Ahí estamos dando cumplimiento con una ordenanza que donde el vecino puede hacer la denuncia en el caso de que esté viendo alguna infracción, alguna falta. Está preparado ese ícono para, de alguna manera, evacuar, no solamente a través del texto, sino de imagen, con la posibilidad de incorporar un archivo adjunto que tiene que ver con la imagen. Y toda la información de las áreas, los contactos de las áreas municipales, lo que es el canal, lo que es la posibilidad de también de tener información del museo, del auditorio, con la planilla, para descargar la planilla de solicitud del mismo. Todas las áreas municipales están reflejadas ahí y nosotros también le hemos dado una nueva fisonomía. La dirección es www.ramallo.gov.ar. Ahí pueden entrar ya y estar viéndola, visitándola, y obviamente aceptamos sugerencias. Es un trabajo donde hay que cargar muchos datos, así que seguramente algunas cuestiones se nos pueden escapar, y bueno, también aceptamos la sugerencia de quienes lo visiten a través del canal que yo les dije recién, ese cuadro de diálogos que vamos a estar recibiendo, el correo de comunicación de Ramallo, todas las inquietudes de los vecinos. Así que bueno, visítenla, y tanto el vecino como también la posibilidad de que de alguna manera las personas que quieran informarse del funcionamiento de la municipalidad y que no sean vecinos de Ramallo también lo puedan hacer. Silvio, como decías recién, es una página en la cual hace poquito está en actividad. Estás invitando al vecino que se sume. Obviamente se pueden aceptar sugerencias, y por qué no, si el vecino encuentra algún tipo de error, también lo puede comunicar. Mirá, nosotros es importante, pueden haber distintas opciones o distintos planteos de cómo tiene que ser una página web. En realidad nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer una página web a conciencia de lo que es la comunidad de Ramallo. No es una página web que esté copiada de otro municipio, que tenga contenidos copiados de otro municipio, sino que es una página web que se adapta a lo que es el funcionamiento de la municipalidad de Ramallo. Y también decir que más allá de lo que uno puede suministrar a través de la página web, es muy importante que la administración municipal está capacitada y están las herramientas brindadas para otorgar todo tipo de información. El vecino que quiera acercarse a tener una información a la municipalidad lo obtiene mediante una nota, mediante los pasos administrativos de cursado, y se obtiene la información. Como también existe un control que está dado por la rendición de cuenta, que es anual, y también la que hace periódicamente el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Así que creo que con esto estamos dando un marco para que la gente esté bien informada. Y te vuelvo a repetir, es una página pensada desde Ramallo y para Ramallo. Dialogamos con el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Ramallo, el señor José Rodríguez. Él nos habla sobre las tareas realizadas en el Paseo de los Artesanos en la costa. Hemos podido realizar el lugar donde construir el nuevo espacio para los artesanos, que tengan este lugar que en realidad es de ellos desde hace ya mucho tiempo que vienen, que son artesanos del partido de Ramallo, a ofrecer sus artesanías tanto al visitante como al vecino del partido de Ramallo. Ellos están aquí durante todos los días domingo, durante todo el año, cuando hace frío, calor, cuando hay lluvia, siempre están presentes acá. Así que bueno, teníamos en su momento el riesgo de derrumbe de uno de los quinchos de artesanos, así que bueno, se ha construido a nuevo. En el día de ayer hemos estado en el lugar con los artesanos mirándolos y bueno, programando algunas actividades para poder hacer con ellos. De hecho, ya el próximo 7 y 8 de mayo hay un nuevo curso de artesanías aquí en Ramallo dictado por el Ministerio de Turismo de la Nación, que es la semana que viene, así que aprovechamos para invitarlos a todos. Y bueno, este espacio que en realidad ha sido construido para que ellos estén cómodos ofreciendo las artesanías, y también seguro desde el punto de vista de la energía eléctrica también, porque hoy en día ya hay pilares hechos de cemento, construido con cajas de seguridad, con llave térmica, para que puedan estar en este lugar
ofreciéndole sus artesanías en un predio, te repito, gratuito, porque no se le cobra absolutamente ningún canon al artesano, pero la idea desde la Municipalidad de Ramallo es brindarle un espacio para que lo puedan disfrutar no solamente los turistas, sino también el vecino de Ramallo, que venga a ver las artesanías que ellos ofrecen. Días atrás, en el Hospital San Felipe de la vecina ciudad de San Nicolás, se llevó a cabo un encuentro regional sobre la temática de mortalidad infantil. Es por eso que en representación de nuestra ciudad se hizo presente la doctora Alicia Matacota. Vamos a compartir la nota y a continuación escucharemos las palabras también del señor Juan Manuel Despósito, que nos habla de la campaña de vacunación contra el neumococo. Bueno, fue una reunión que se hizo de la zona jurisdiccional que nos corresponde, que es zona cuarta, con todos los referentes sanitarios de la región. En ausencia del director ejecutivo, el doctor Banquemenade, concurrí como epidemióloga del partido junto con el licenciado Pineda, y estaban las localidades que forman parte de la jurisdicción. Los temas que se trataron fueron un indicador importante a nivel nacional y a nivel local, que es tasa de mortalidad infantil, que nos dice cómo estamos posicionados con respecto a salud. Es un parámetro muy importante con la mortalidad en los niños. Nosotros tuvimos un caso más en el año 2014, con respecto, en forma retrospectiva, al otro año. Se analizaron las causas y se trabajó en reforzar todo lo que sea promoción y prevención en el primer y segundo trimestre del embarazo, que es cuando más riesgos, o podemos evitar mayores riesgos y mayores complicaciones en el parto. De toda manera, como no soy pediatra, solo soy sanitarista, lo que se trabajó fue tasa de mortalidad infantil. Estadísticamente, Ramallo y la región, ¿cómo se encuentran ubicados a nivel nacional? No llegamos a la media nacional, estamos por debajo de la media nacional con este número, pero todavía me falta recibir en forma exacta el número de nacidos vivos en el partido de Ramallo, que más o menos siempre son los mismos, pero no tengo el número exacto para poder sacar el índice o construir el indicador, porque este dato va en el denominador. Pero bueno, más o menos estamos por debajo de la media nacional, no es alarmante, siempre es poco, siempre debemos trabajar en promoción y prevención. Por otro lado, se abordó el tema de bronquiolitis, cómo se va a reforzar las infecciones respiratorias agudas bajas. Estuvo, sí, el referente, que es el doctor Onchalo, quien tenemos que coordinar una visita para que se reúna con el servicio de pediatría y la gente idónea en el tema. Cambiando de tema, se viene una campaña de vacunación contra el neumococo. Doctor Despósito, coméntenos cuándo sería el inicio. Sí, junto con vacunación antigripal, el hospital tiene la vacuna antineumococo. Está planteada para pacientes no solamente respiratorios, sino para niños, sobre todo antecedentes de pacientes con EPOC, enfermedad insuficiente cardíaca, diabéticos, niños con asma. O sea que es una vacuna indicable, ¿no es cierto?, en todo este tipo de población de riesgo. Bien, puede colocar, es una vacuna bacteriana, o sea, puede colocar junto con la vacuna antigripal, efectos indeseables, puede ser una febrícula, un dolor en el sitio de la localización de la vacuna, pero nada más. ¿El horario que se va a estar desarrollando? Las vacunaciones siempre son en horario matutino, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sigamos haciendo juntos.
El día jueves 30 de abril, el partido de Ramallo tuvo el honor de contar con la visita de Elisa Forti, la abuela maratonista. Ella brindó una charla a los alumnos de la escuela número 6 de Villa Ramallo y lo mismo hizo en el Auditorio Libertador de dicha localidad. Compartimos el testimonio de la abuela. Bueno, yo pienso que el asunto de running, de la naturaleza, de trepar a la montaña, de ser la cabrita, empezó desde muy chiquita en Italia, que vivía en montaña. Entonces, papá me llevaba en sus hombros por la montaña, por los torrentes de ahí, y al emigrar en el 48, los 14 años en la Argentina, al llegar a Buenos Aires vacío, sin montaña, sin nada, nos anotamos en el club. Y jugué para River a volei no sé cuántos años, hasta los 40 y pico que nació mi quinta hija. Dentro de su haber en carreras de travesías, hay algo muy importante que es cruzar los Andes. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué emoción sintió? El gran desafío, que me encantó, y a mí me gustan los desafíos, porque al llegar a la meta... te fortaleces mucho tu espíritu, te sentís capaz de muchas otras cosas. Si vences eso, porque running combatís contra vos mismo, competís contra vos mismo, no contra ningún enemigo. Entonces, si te ganás a vos mismo, has ganado la carrera más grande de tu vida, te da mucha seguridad en vos mismo. Y el haberlo recibido entre tantas bellezas, entre tantas cosas, es único. Y volverlo a hacer para ver si me sentía capaz otra vez y a la segunda, después de 2 años. Y de esta visita a Ramallo, precisamente en este día aquí a la Escuela 6, ¿es la primera vez que está frente a un público de niños? La verdad que fue una experiencia única, muy enternecedora, muy conmovente. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Es la primera vez que estoy al frente de todos esos chicos que te aplauden, que te hacen preguntas. Son tan muy absorbentes. Son preguntas tan ingenuas, tan naturales, ¿no? Nada elaborado. Y más cuando el niño se entrega con todo. Hoy muchas preguntas por parte de ellos. Sí, pero preguntas sanas, preguntas inteligentes dentro de todo y curiosas. ¿Cuál fue la pregunta por ahí que más le sorprendió a usted en el día de hoy? Mira, fueron todas más o menos, porque ¿qué comés? ¿Cuántas horas dormís? ¿Cómo descansás? ¿Cómo comían? ¿Cómo subían? Son preguntas. Bien, y en el día de hoy, en la actualidad, ¿cómo es un día suyo? ¿Qué tiempo le dedica a entrenar, a correr? ¿Cuántos kilómetros corre por día? Mira, yo empecé a los 72 más o menos a correr. Por conocer Villa La Angostura, que una amiga correra, y empecé, me gustó y seguí. Lo que pasa es que yo los kilómetros no los miro, yo voy a correr 1 hora, a trotar 1 hora todos los días, eso sí, al orillo, vio Vicente López al orillo del río. Y cuando corro me gustan las de aventura, no me gustan las de calle, y corro las de 21, 25, 28, lo que sea. Pablo Bernacchia fue uno de los responsables de la visita de Elisa Forti aquí al partido de Ramallo. Es por eso que vamos a compartir la nota realizada. Bueno, la verdad que fue una gran alegría porque la escuela, junto a sus directivos y sus profesores de educación física, había preparado habían realizado toda una investigación sobre la vida de Elisa. Habían elaborado preguntas, la recibieron con aplauso, con vítores. Elisa se sintió muy cómoda, así que creo que fue una experiencia realmente muy positiva y fundamentalmente que ella se sintió como en el living de su casa y pudo responder a todos los interrogantes de los chicos. ¿Cuál fue por ahí la pregunta más frecuente por parte de los niños? Y bueno, le preguntaron mucho sobre la cordillera y sobre la carrera, el cruce Columbia que había realizado este año. Diferentes preguntas en torno a eso y cómo entrena y cómo se alimenta. Así que bueno, realmente Elisa pudo desplegar todas sus experiencias
fundamentalmente, ya te digo, reiterativamente con lo de la cordillera, pero también muchas otras cosas que pasaron desde su vida, desde su infancia en Italia hasta su llegada a Argentina, su vida deportiva, sus hijos, bueno, un paneo general de toda la vida de Elisa. Pablo, ¿cómo surge la posibilidad de poder conocer a Elisa Forti por parte tuya? Bueno, en principio yo coincidí con ella en el Cruce Columbia 2015. Tuve la oportunidad de correr con ella en la carrera. Ahí no la contacté, realmente la contacto después a través de las redes sociales y bueno, ahí comenzó un vínculo que entre las entrevistas que tuvimos con Elisa y también con su hija, se concretó este arribo a Ramallo y bueno, y creo que realmente el saldo ha sido muy positivo porque toda la comunidad de la escuela, tanto como otras personas que se acercaron, han podido disfrutar de la maravillosa experiencia de vida de Elisa Forti. Bueno, Pablo, para cerrar la nota, se le hizo entrega de un presente a Elisa. Bueno, aprovecho la ocasión entonces también para realizar agradecimiento desde las autoridades de la escuela, pasando por autoridades de educación y fundamentalmente el municipio de Ramallo a través de su subsecretaría de deportes, la profesora Cecilia Cetimi, que realmente nos han dado un apoyo muy importante para que Elisa se encuentre de la mejor manera acá en Ramallo. Y hoy, como un reconocimiento que realmente en este caso por el personaje es muy merecido, le declararon su visita y su presencia en Ramallo de interés municipal. Y al respecto le entregaron tanto a ella como a nosotros el grupo de entrenamiento, la declaración de interés municipal. Así que creo que es un poco la frutilla de la torta que el municipio también esté presente y reconozca a estas personalidades que nos visitan. En una charla muy cálida y amena con Leonardo Holman, un joven vecino del partido de Ramallo, quien va a viajar al Vaticano a conocer al Papa Francisco. El día 13 de mayo del año 2014, un amigo de mi padre que hacía mucho tiempo que no veía, lo pasa a visitar por el lugar donde él trabaja y justo ese día es el cumpleaños del Papa Francisco y entre una de las cosas que se comenta en la conversación es justamente eso. Y el amigo le cuenta que tiene una amistad en común con el que hoy actualmente es el secretario privado del Papa. Entonces decide en esa oportunidad mandarle un saludo de cumpleaños y le escribe un mail. Bien, y aprovechando esa oportunidad, a vos te queda registrado el mail del Vaticano y vos aprovechás en un momento oportuno de la noche, llegás a tu casa y decís, yo escribo una carta. Sí, tal cual. Esa contestación de ese mail a mi padre la reciben al otro día, una contestación muy linda, debido a una tragedia familiar que nosotros tuvimos. El Papa le dice que va a rezar por toda la familia para que tengamos paz en esta Navidad y se le comenta que este año, el año 2015, había una posibilidad de que yo vaya a estudiar a Europa, que de hecho lo voy a hacer, y que se le iba a pedir a este señor si había alguna posibilidad de que pueda recibirme. Pasaron 4 o 5 meses, yo ya tenía registrado ese mail con esa dirección y un día en casa, a la noche, sentí que era el momento de escribir esa carta. La escribí, tal cual la escribí, la leí 4 o 5 veces. La verdad que es una carta muy linda, que hasta me emocionó a mí de escribir las cosas que escribí. Y al otro día, en la misma situación, a la noche en casa, sin preguntarle nada a nadie, me tomé el atrevimiento de enviarla. Me acuesto a dormir como una noche normal. Al otro día me levanto, me voy a trabajar en mi empresa. Cuando vuelvo de casa, me vuelvo a conectar al mail y ya había recibido una contestación del Papa. Bien, y ahí ya tenía la contestación con una respuesta que a vos te sorprende, que es esto lo que ahora se va a concretar. Yo voy con un pedido muy especial, muy personal, que tiene que ver con esto de la tragedia familiar que tuvimos. Y ya cuando yo leo esa noche solo en mi casa a las 8 de la noche la contestación, ya para mí era una cosa de querer salir corriendo, treparme por las paredes. Y cuando veo que no solo me la habían contestado, sino que la carta decía que me iba a recibir el día 20 de mayo a las 7:30 de la mañana, es algo que la verdad todavía creo que no lo puedo explicar. Es algo para mí, que soy católico, muy, pero muy fuerte. ¿Cómo hiciste para, al momento de comentarle a tu familia?
Salgo corriendo, justo que termino de leer el mail, siento yo vivo en el segundo piso y siento que mi mamá me llama para no decirme no me acuerdo qué en ese momento. Y le digo, mami, subí rápido que me contestó el Papa, pero me dice, ¿qué te contestó? Pues yo no le había contado nada a nadie. Le digo, me contestó una carta, le mandé una carta y me la contestó. Me dice, no, no puede ser, no puede ser. Sí, le digo, vení, subí. Bueno, subió, la leyó, se súper emocionó, se largó a llorar. Yo salí corriendo a contarle a mis amigos, a mis hermanos y después, la verdad, era las 2 de la mañana del otro día y todavía estaba con el corazón que se me salía. Y bueno, luego de comentarle a tu familia, obviamente comentaste a los amigos y además de eso es fruto de esta nota que ahora nosotros te estamos realizando. Llega a oídos de acá del intendente y el intendente también decide en esta oportunidad de entregarte una carta. Tal cual, así es. Una de las personas que yo elijo contarle esto porque lo aprecio mucho y porque sé que es muy creyente es Roberto. Y entonces le digo, mira Roberto, yo sé que esta es una oportunidad única, no sé si alguno, ojalá que sí, pero no sé si alguno en el partido Ramallo va a tener la suerte de volver a hacerlo. Me gustaría que me den alguna bandera, alguna carta, algo para que él bendiga, para que el Santo Padre bendiga a nuestra comunidad, porque si bien es algo personal, quisiera compartirlo con toda la comunidad. Así es, por eso que de paso aprovechamos, como decíamos, el intendente te entrega a vos, ya la tenemos acá adelante, la estamos viendo, una carta con un petitorio para que el padre Francisco brinde sus bendiciones a todo el partido de Ramallo y también, como pueden ver, está la placa que se le va a entregar al Papa y una bandera. Y obviamente, y tu pedido, ¿no es cierto?, personal. Tal cual, así es. ¿Y qué se siente ahora? Todavía estás a 21 días de concretar esta visita. ¿Qué se siente? ¿Qué sentís? Es una mezcla de muchas sensaciones. En primero, mucha felicidad por hacer algo que me gusta, que es una de las cosas que más me gusta en la vida, que es viajar. En segundo, voy por un viaje de estudio, que es algo que lo vengo planeando de chico y la verdad que hoy que tener la suerte de poder hacerlo, para mí es una bendición. Cada cosa linda que me pasa en la vida para mí es una bendición, yo lo disfruto mucho. En segundo, nervios, muchos nervios, porque encontrarse con el Santo Padre yo creo que no debe ser un momento de mucho nerviosismo, de tranquilidad, porque él mismo te debe transmitir esa paz que todos necesitamos. Y nada, tratar de disfrutarlo mucho, tratar de disfrutar este momento que sé que no se va a repetir más. Bueno, Leo, las mejores de las suertes y que te vaya bien en este viaje. Y por supuesto, el saludo para el Padre Francisco, para el Papa Francisco, de parte de toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos y bendiciones para todo el partido Ramallo. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición 232 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Recordá que podés seguirnos por Facebook, nos buscás como Primero Ramallo o Partido de Ramallo. También podés mirar nuestro programa a través de YouTube, nos buscás como Canal Ramallo o Primero Ramallo y en la pantalla de Cablevisión de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas.